Shalom. Bueno, bienvenidos a todos. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es, al parecer es viernes, julio 22, 2016, son las 1 de la mañana en punto. Para este Shabbat que se aproxima, para este sábado, corresponde la lectura semanal Rastafari número 40, la cual es titulada Balak en el amhárico, Balak en el hebreo, Balak en inglés y Balak en español. Entonces, veamos aquí, ¿qué fue lo que nos hizo, qué fue lo que nos llevó a querer hacer esta presentación? No recordamos exactamente, creo que fue la lectura que corresponde a la porción para el Nuevo Testamento, la cual se encuentra en el libro o en la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos. A ver, la porción para el Shabbat empieza en el capítulo 11, versículo 25 al 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoráis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá el de Sion, el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Vamos a ver, vamos a ver. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la lección son muy amados por causa de los padres. Por causa de los padres. Interesante, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Vamos a ver. El versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios y inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Interesante, vean aquí. Porque de él y por él y en él. Él, en el hebreo, pues sería él, contracción del Hail, fuerza, Dios. El Elohim, Elohim. Él. Jael, fuerza, porque de él es fuerza, es poder, es Dios, y por él es fuerza, poder, Dios, y en él es fuerza, poder, Dios. Vemos aquí la primera fuerza de la Trinidad, él. Jael, Jael, Jael. Bueno, no tiene nada que ver con lo que pensábamos traer al frente, pero pues llama la atención. Vemos aquí, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Al parecer, Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Versículo 4 dice, mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. 7.000 que no han doblado la rodilla a Baal. Está bien. Queremos hablar acerca de Elijah. No recuerdo, no estoy seguro, pero creo que en el español sería Elías. Nos vamos a dirigir por lo pronto a Primer Reyes, capítulo 17. Ahí empieza
el ministro o ministerio de Elijah, Elías. Bueno, habiendo establecido la pronunciación de acuerdo al español, Elías, Elijah, nos vamos a dirigir primeramente al libro del profeta Malaquías o Malaquías. Es interesante mencionar que, pues, si leemos el nombre de Elijah o Elías al revés, sería Jaile. Elijah, Jaile, Elía, 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 Jaile. Bueno, quizás en el inglés no, digo, quizás en el español no suene así tan interesante, pero pues en el inglés queda muy bien. Jaile, o más bien Elías, Elijah, significa Dios. No, ¿qué significa? Olvidamos, de hecho, pero él, Jehová es mi fuerza, Jehová es mi Dios, pero para dar pues significancia más así como más clara, o sea, sería, no nos deja muy a las claras decir que Jehová es mi Dios. Jehová es mi potencia, es mi fuerza, es mi poder. Él quien es el que es mi poder, mi fuerza. Libro de Malaquías. Capítulo 5. De hecho, me equivoco porque no hay capítulo 5. Es el capítulo. A ver. Vamos a ver dónde vamos a empezar. Ni tenemos idea exactamente qué es lo que queremos traer al frente, pero tenemos idea más o menos. Veamos qué tan buena idea tenemos. Las reliquias fieles. Subtítulo que nos proporciona la Biblia Scofield. El libro del profeta Malaquías, capítulo 3, empezando con el versículo 16. Entonces, los que temen o los que dan reverencia a Jehová, es decir, los que dicen, ya, Jehová, Él es quien Él es, pero como ya sabemos quién es, entonces decimos, ya, Él es Él. Quienes tememos, damos reverencia a la cabeza, ya Rastafari. Entonces, los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, Edamame Jalselasi, en Yeshua HaMashiach. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. En el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Seamos entonces como llamados Rastafari, fieles hijos y verdaderos. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo. Como el Padre se nos ha manifestado, entonces podemos correctamente dividir las ovejas de los lobos entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4, el día del Señor. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que temáis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo hago, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Entonces primero viene Elijah, Elías. Elías prepara el camino. El Hijo ha preparado el camino para el Padre ha preparado el camino para el Hijo. Nosotros, enviados del Hijo, llamados por el Padre, somos uno y también preparamos camino para quien se le entregue el poder recibir. Elías es profeta muy reconocido, en particular por sus milagros, mucho milagro. Mas su celo es también cosa buena que podamos reconocer. Mas reconozcamos que nuestra fuerza es Jehová, el quien es, el que él es. Algo que nosotros podemos traer al frente en relación al tema es de que, estando en la lectura Sabbat, Balak, quien pues le ofrece riquezas, honores, reconocimiento a Balaam para que dé maldición al pueblo de Israel, cosa que no puede lograr, porque no se puede maldecir el pueblo quien Jehová nuestro Dios ha bendecido. Pero el intento se hizo. De estos tipos hay muchos. No necesariamente conscientes lo hacen, pero quizás solamente para estimular sus apetitos sensuales, reconocimientos, saludos en los mercados, reputación, hacerse un nombre para ellos mismos, conocimiento, regalos, riquezas. Curiosamente estábamos hablando con nuestro hermano Jason Seferi, autor de Rasteferi Talmud o Midrashim. Hablábamos de la conciencia y la subconsciencia. Y para no repetir lo mucho que le hicimos nosotros mencionar, comentamos que pues saber cómo poder resumirlo, dar resumen de todo eso lo que hablamos sin gastar tanto tiempo. En otras palabras, muchos piensan buscar la verdad más que solamente buscan gratificación a los sentidos carnales, al sentido engañoso, con la excusa de que hemos buscado una completa verdad. Mas, aunque muchas veces sí tomamos un paso adelante, no somos sinceros en que en realidad buscamos la verdad, porque buscar la verdad sería entender que no sabemos qué es verdad, no importa qué es verdad, solamente estamos hartos porque hemos aprendido una cosa, que somos el problema, somos la razón del mal y somos destrucción a nosotros mismos y queremos acabar con nosotros mismos, mas no hay suficiente para querer quitar la vida de uno mismo, sabiendo que eso no es lo que deseamos, o sea, lo que deseamos es un cambio, estamos hartos de nosotros mismos. Ya no podemos soportarnos, debemos morir. Un estado tan humillante, una experiencia tan destructiva, o sea, tan ardiente, libera al hombre de hipocresía, al extento de que
el deseo del cambio es tan sincero y tan puro que no se interpone como obstáculo el sentido sensual, porque ya murió, ya no sientes nada, sientes muerte, más estás vivo, que hace las cosas peores. Quizás la muerte traiga tranquilidad, más estar vivo y muerto, pues peor. Como Baal, peor. Bueno, yo sé que esto es diferente porque uno debe morir, cargar su cruz y morir, crucificarse en la carne y resucitar en espíritu. Muchos decimos haberlo logrado, pero quién sabe, y Jehová sabe, Él sabe todas cosas. Pero el ser repugnado por uno mismo, el encontrar asco al ser destructivo que es el egoísmo, el orgullo del falso ser, del ser falso, libera a uno de desear. Mas el deseo, el cual uno ni siquiera está consciente de desear, es puro. No deseando, habríamos deseado. Y no buscando, habríamos obtenido. Al menos un estado de perfecto equilibrio en que ni para acá ni para allá, ni para allá ni para acá, el vacío, el profundo vacío. Y a la misma vez, el lleno hasta el tope. Vacío en que somos vanidad y llenos hasta el tope de nuestra vanidad. Mas muchos no viven esta experiencia, muchos pues, o sea, se dan cuenta de que no pueden continuar mintiéndose a sí mismo por su misma conciencia y dicen, no, pues voy a buscar otra religión porque esta es falsa. Ah, ya encontré la verdadera. Mentiras. Encontraste un lugar donde encuentras comodidad y puedes mentirte a ti mismo por un periodo de tiempo y a mentir a otros diciendo que no, pues ya elevaste la conciencia porque te mudaste. Mas nunca muriste, deseaste buscar algo que te trajera comodidad, te encontraste y dejaste de buscar. La verdad jamás fue el objetivo, mas fue nomás suficiente que encontraras para satisfacer la conciencia en que algo hiciste, en que técnicamente no estás echando mentiras a ti mismo en el decir, pues sí, elevé la conciencia, hice un cambio, mas nunca fue el intento realmente deshacerte de cualquier voluntad personal y acabar con cualquier idea y concepto y pensamiento que jamás hemos tenido, sabiendo que es lo que nos ha llevado a la ruina, el yo falso, el falso yo. Entonces la conciencia trabajando a través de la subconsciencia, estimulando los sentidos que, ah, bueno, aquí me reconocen, aquí hay gente importante en esta congregación, cuidan a los niños, dan de comer, o sea, intereses que satisfacen la carne, más lejos del objetivo que decimos nosotros tener por intención. Pero esto no puede aplicar a todos porque pues un indígena en las Américas, quizás en el desierto, en algún lado aislado en África, pues ni idea cómo explicarle siquiera las cosas que platicamos. Pero en las ciudades más modernas, aunque incluso tiene mucho que ver la experiencia, el ambiente, la familia, la cultura, para que afecte a lo que somos expuestos, el internet cambia todo. Y el internet hace posible que no haya esa excusa para nadie, casi a nadie. ¿A dónde vamos con esto? La subconsciencia. Olvidamos completamente a dónde íbamos con esto. Wendemyason Teferi. Decíamos, le platicábamos la conciencia. Balaam. Estos quienes buscan honores, riquezas, quizás en muchos casos no saben ellos que las buscan.
más son movidos en ese espíritu. Pero no son, ¿cómo podríamos decirlo? Son falsos. Son lobos. Se aman a sí mismos. Y están dispuestos a hacer lo que sea para satisfacer a ellos mismos. Y van a intentar lo que van a intentar. Aunque aman al Señor con todo su corazón, van a intentar hacer lo que puedan, al extento que se les permita, para llevar a cabo su agenda y satisfacer su deseo carnal. Primero debe de venir alguien que prepare el camino. Y la persona que va a preparar el camino es la persona que vas a odiar. Porque las cosas que te va a decir te van a doler. Y esto es el principio de la verdad, más la verdad que se rechaza. Porque como dijimos, no buscamos la verdad, buscamos satisfacer suficiente para dar placer a la conciencia y pues hacer cambio físico y elevar la comodidad. Mas si yo te digo, Rastaman, tu pelo enredado no significa nada, el que escuche reggae no significa nada, el que fumes marihuana no significa nada y lo que haces está completamente equivocado, es un error, debes detenerte, debes ubicarte a la verdad, recibir la enseñanza completa de su majestad, dar reverencia a él, si es que quieres continuar tomando su nombre por el tuyo. Emmanuel, nacido en Jamaica, no es Jesús Cristo, no es Yeshua HaMashiach. Estás completamente equivocado y no permito que continúes, aunque no te puedo cambiar a la fuerza, no puedo permitir que continúes con esa mentira sin que nadie se ponga de pie y declare las cosas que son ciertas. Haile Selassie I jamás se entregó a Emmanuel, jamás adoró a Emmanuel, jamás presentó a Emmanuel como la vida ejemplar. Dijo, esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. Sin Jesús Cristo, que sepan aquellos quienes son nuestra parentela, nuestra familia, nuestra gente que se van a levantar en el futuro, que sepan ellos muy claramente que sin ti, como tú has dicho, sin ti nada podemos hacer, más solamente contigo. Todas cosas podremos lograr. Referencia de Su Majestad Imperial Haile Selassie I en su autobiografía, en el prólogo, en el prefacio, disculpen. Referencia al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son mis ramas. Sin mí, conmigo pueden traer muchos frutos, sin mí no pueden hacer nada. Este es el Elijah. El Haile, la fuerza, Jehová es mi fuerza, no me importa que me odies, no me importa que pienses de mí, no estoy aquí para ser amigos, ni para establecer relaciones con el hombre que detesto, me detesto a mí mismo, por eso acabé conmigo mismo, y ahora declaro las cosas que son ciertas. Primero es necesario que se presente un Elijah, un Haile, un Elías, que pare con falsedades. Mira, a mí tampoco me gusta la idea, así como a ti, pero de alguna manera u otro tuve que aceptarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Continuar con locuras? No, la verdad es verdad. No fue fácil para mí tampoco. Mas sufre la muerte y resucita en espíritu para que seas verdad. Cierto, no podemos cambiar a la gente a la fuerza, pero sí podemos testificar las cosas que son ciertas. Ahora, expreso esto de una manera muy agresiva para establecer un punto, pero pues debemos nosotros ingenuar la manera de reprender a un hermano o un hermano potencial o hermana potencial y no sufrir pecado sobre ellos. Claro, esto ya es con tiempo, paciencia, estudio, dedicación, años, experiencia, y uno empieza a encontrar las formas de causar un más grande efecto, sabiendo que de todos modos no va a ser el resultado como nosotros quiéramos, porque quien controla todas situaciones es Jehová nuestro Dios, y no podemos ir más allá de lo que sea su voluntad, y lo que es su voluntad, siempre ha sido y siempre será. Pero nos expresamos, como dijimos, de una forma así agresiva para que establecer un punto que en parte debemos tener un celo. El amor debe de ir acompañado en mano con el temor. Y el temor y el amor debe de producir en nosotros un celo que es productivo al bien y no dañino.
Entonces venga Elías. Vengan esos verdaderos profetas que no dan favor al tipo, seas rey, seas pobre. La palabra de Jehová es. Primero debe venir esto. Incluso el mensaje del mensajero es limitado. Yo solamente en esa posición puedo decir, estudia la Biblia. Ya sabes quién es Dios, acepta a quien Él ha enviado como su Hijo, en quien Él está satisfecho. Estudia la Biblia. Lo demás está en la fuerza de Dios Todopoderoso, creador de las cosas, de todas cosas, creador bueno. Está en Él si te entrega con el Espíritu Santo y está en Él a qué medida te lo entrega. Yo solamente te puedo preparar el camino, pero de aquí en adelante yo no puedo hacer nada por ti, así como Moisés, de aquí en adelante ustedes tienen que entrar. Incluso Yeshua HaMashiach, o sea, explicaba, pero en la carne no puede hacer nada, entregando su espíritu a Dios Padre nuestro, entonces a través del espíritu nos puede mover, pero estando en la carne, pues es hombre como nosotros, no puede entrar en ti, hacerte creer, hacerte recibir. Entonces, lo mismo es para Haile Selassie primero. Puede causar un gran efecto en ti, te puede impresionar, pero que te haga cambiar tu corazón y que te haga transformar tu mente y conformarte no al mundo, pero ser transformados por la renovación del espíritu, regeneración de espíritu y renovación del alma. Pues esto en el espíritu solamente. Pero debe haber algunos quienes preparan el camino, sin duda. Y no con mentiras. Con verdad. Todas cosas se han revelado. No hay tiempo ni excusa para excusas. Habiendo dicho eso, vamos a hablar acerca de Elías. Porque primero debe venir él. Pero ¿quién es Elías? No es Elías el mismo quien encontramos aquí en Primer Reyes. Olvídense de eso. Es una posición, es un oficio, es una responsabilidad. De hecho, sería necesario, veamos qué podemos hacer. Vamos a dirigirnos a, creo que va a ser en el segundo libro de los Reyes, si no estoy equivocado. Capítulo 2. Quizás será necesario repasar desde el versículo 1. A ver, Segundo Reyes, capítulo 2. Dice: Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Bueno, Baruch Hashem, gracias a la autoridad, al nombrado, al nombre y a los nombrados. Aquí vamos a entender en parte que se requiere de aquellos a quienes se les prepara el camino. Reciban quien pueda recibir. Eliseo es buen ejemplo. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Lección número uno. Descendieron pues a Betel, pues qué le quedó a Elías, qué voy a hacer, ni modo de, no lo puedo detener. Mas uno no se debe detener en el desear una cosa buena. Si todo hacemos para obtener la cosa mala, ¿cuánto más esfuerzo deberíamos de entregar a la cosa buena? Mas desafortunadamente no hacemos eso, más lo contrario.
Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle: ¿Sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callante. Sí sé, cállense. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y llegáronse a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y dijeron: ¿Sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió: Sí, yo lo sé. Callad, cállense. Y Elías le dijo: Ruégote que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos a dos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y pasáronse enfrente a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su mano, doblólo y hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro, a uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras, pide lo que quieres, pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Vean aquí, se esforzó Eliseo y obtiene recompensa. Y dijo Eliseo: Ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí, o sea, doble porción. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, hirió las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y viniéronle a recibir y inclináronse a él hasta la tierra. Y dijéronle: He aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: No envíes, no enviáis. Aquí vamos a pausar. Es un oficio. El manto que se le cayó a Elías es la vestidura que recibe como señal de que el oficio de Elías ha sido ocupado por Eliseo. Es importante saber esto para no esperar a Elías, la persona. Eso sería inútil. Pero sepan que algunos de nosotros somos en la capacidad. Ahora, quizás nos dirijamos, queremos continuar un poco más con este tema en relación a Elías. Vamos a ver, empieza en el capítulo 17, Primer Reyes, 3 años de sequía. Elías se le da de comer en Zarephat. Capítulo 18, Elías va y
se junta con Ahab o hace cita con Ahab. Elías conoce a Ahab. El profeta hace contienda o la contienda o contiende el profeta challenge el ¿cómo se dice? El desafío quizás. Y Jehová contra Baal. Vamos a dirigirnos al capítulo 18, Primer Reyes, empezando con el versículo 17. Y como Ahab vio a Elías, díjole a Ahab: ¿Eres tú el que alborotas a Israel? Sí, yo, Ras Alonso Teferi, alboroto a los rastas y al Ras Teferi. Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Ahab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. O siguen a Haile Selassie primero o no lo siguen. ¿Cuánto más con esta doble mente, esta mente equivocada, con actitudes y humores mixtos y revueltos? Y Elías tornó a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, cosa que pues aprendemos que no es necesariamente así. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dencenos, pues dos bueyes, y escónjase ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo. Y yo aprestaré el otro buey y pondrélo sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos el un buey, y haced primero pues que vosotros sois los más, y invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y aprestáronlo, y invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que hacían hecho, que habían hecho. Vamos a ver, vamos a ver. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, cosa que no debemos hacer, diciendo: Gritad en voz alta, que Dios es. Quizá está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino. ¿Acaso duerme y despertará? Y ellos clamaban a grandes voces, y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía y ellos profetizarán hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Elías dijo entonces a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una recuera alrededor del altar
cuanto cupieren dos satos de simiente. Compuso luego la leña y cortó al buey en pedazos y púsolo sobre la leña y dijo, hinchad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Hiciéronlo la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar y habían también hinchado de agua la recuera. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, primera fuerza de la Trinidad, que era Mahershala, y sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la recuera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno, y ellos los prendieron. Y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Bueno, vamos a adelantarnos un poco. Vamos aquí. Me gustaría leer otra parte en relación a Elías en el monte, pero dado a la lectura semanal Rastafari número 40, Balak, sería mejor repasar Primer Reyes capítulo 22, empezando con el versículo 6. Dice, entonces el rey de Israel juntó a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miquías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó al eunuco y díjole, trae presto a Miquías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Hanaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los siros hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, que Jehová la dará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas hablóle diciendo, he aquí, las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia bien. Y Miqueas respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Miqueas, iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos. Y él respondió, sube que serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo,
Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Ahab para que suba acá y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Y él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Inducirlo haz, y aún saldrás con ellos. Sal pues y hazlo así. Vamos aquí, creo que vamos a pausar ahí, como que el punto se hizo. ¿Quieren escuchar cosas buenas? Pues no todo es bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan un corto periodo de tiempo. Vamos a ver. Quizás vayamos a pausar, aunque, pues sí, pausamos por el momento. Shalom.